escúchame, muy interesante lo que pasó ayer en materia política, tanto en el oficialismo como en la oposición. Vuelvo a esos dos puntos. Ayer Cristina retuiteó dos cosas, o tuiteó dos cosas. Armo un lío cada vez que tuitea a Cristina, importante, porque sigue teniendo la centralidad política de la Argentina, Cristina. Le disguste a quien le disguste, en el oficialismo y en la oposición, Cristina sigue teniendo una centralidad política relevante. Bueno, cuestión que ayer, primero tuiteó lo de la mulita. Que lo de la mulita, por un lado, es una vez más el flaco Schiavi en aquel aviso de terminemos con tanta dulzura, ¿viste? Que también es un póster que hay que tener siempre a mano para estos casos. La publicidad de Paso de los Toros, ¿no? Claro. Dígalo, doctor. Publicidad de Paso de los Toros en el flaco Schiavi diciendo terminemos con tanta dulzura, que era un emblema justamente de juego duro, ¿no? De juego duro. Era una publicidad de... Sí, está bien, de terminar con la dulzura. Una gaseosa sin tanta azúcar, ¿no? Exactamente. Cuente toda la historia. Bueno, pero se entiende que la idea es que el flaco Schiavi está asociado al juego áspero. Terminemos con lo meloso. ¿Ayer? Usted siga. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un tuitero, una persona que en tuit hizo un chiste sobre el tema de la mulita, que la estaban investigando por ser kirchnerista. Es de nuestro programa, tuitero. ¿En serio? Sí, porque va, por lo menos cada vez que me manda mensaje diciendo que escucha el programa y va. Muy bueno. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Muy, muy simpático y muy creativo el tuit, donde había una imagen de una mulita con los ojos tapados, como habla la primera arrepentida de la rotura de Silo Bolsas y una cosa así. Bueno, y Cristina, bueno, pero retuitea... Sí. Anteriormente, a ver, que para mí fue, interpreto yo, casi la declaración sobre política económica más importante. Pero para, ahí voy a ese punto. Termino con esto. ¿Por qué es un mensaje también hacia adentro de la alianza de gobierno o de la coalición de gobierno o lo de la mulita? Porque hay una referencia a que uno de los invitados del 9 de julio era el señor Pellegrini de la Sociedad Rural. Estaba en primera fila el 9 de julio, ¿te acordás, no? Jueves 9 de julio, acto patrio. Estaban los dueños de la Argentina. El grupo de los seis. Y el gerente de la Argentina, ¿no? Y ¿los dueños de la Argentina? Y el gerente de la Argentina. No, eran todos CEOs los que estaban ahí. O CEOs o dueños de empresa, no sé. Alguno tendrá algún rol. Había un gerente. Cada vez que está el dueño, tiene que estar el gerente. Estaban los dueños de la Argentina y el gerente de la Argentina. Sí. Y un representante de los trabajadores, ¿no? Estaba también. Héctor Daer. No lo vi. Estaba ahí un costado. Héctor Daer. Está bien. Bueno, te digo, entonces, el mensaje de la mulita se leyó en clave interna, digamos, también como un reproche a una puesta en escena que no incluyó, y creo que esto lo reprochó buena parte del arco coalicionista del Frente de Todos, no incluyó, por ejemplo, a nadie que haya resistido al macrismo en los últimos 4 años. Viste que no hubo invitados al 9 de julio a nadie que haya resistido al macrismo, porque Daer no se puede contabilizar como uno que haya resistido al macrismo, digamos, ¿no? Durante los 4 años al frente de la CGT. Sí, me parece que sería un modo muy generoso de contabilizarlo, ¿no? Claro, por eso no se lo puede contar entre los que resistieron al macrismo, Daer. Entre los sindicalistas que resistieron al macrismo. De hecho, debería. A ver, primero una cuestión. O sea, vamos a ver. Esa escena es una escena. Yo tengo. Si usted me permite, lo puedo compartir con usted. Sí. Yo tengo una especie de método para medir las medidas, mensurar las medidas del gobierno. A ver. El método es el siguiente. El discurso no estuvo mal, el discurso de Albert. No estuvo mal. El método que tengo es el siguiente. Sí. Si lo que hizo el viernes Alberto Fernández lo hacía Macri, o sea, lo sacás a Alberto y lo pones a Macri. O le recortás la cara, en la foto le recortás la carita a Alberto y pones la cara de Macri. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué diríamos? Bueno, una reunión de amigos, de socios, de sponsors. Bueno. El tema... Ahí faltaron, sí. Ahí, a ver, faltaron
no sé, los docentes no estaban representados. No, nadie que haya resistido a Macri no estaba. Los trabajadores informales no estaban representados. La madre de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo no estaban representados. Los estudiantes no estaban representados. Bueno, a ver, ¿qué te dice? La resistencia al macrismo no estaba representada. Ese, me parece que ese es el dato. Está representado lo que se considera que es el... El poder real. Lo que se considera que es el poder real. Bueno, hay un punto. Está representado ahí. El palacio. Exactamente, el palacio. Hay un punto. ¿Qué te explica en el gobierno cuando vos le planteas esto? Le decís, che... Te puedo decir una infidencia, además, otra más. A ver. Es información, diría, si fuese periodista. A ver. El presidente estuvo muy atento a las críticas que recibió sobre esa puesta en escena. Y bueno, sí. Y recibió le llegaron de varios lados. Otro lado. Sí. Por lo que yo sé, lo que yo sé. Bueno, es un gobierno, o sea, chicos, despiértense. Sí. Despiértense. Es un gobierno que está girando lentamente desde su posición original hacia el centro. Y desde su posición original hacia el centro es un gobierno que está girando hacia la derecha. Si se quieren dar cuenta, se dan cuenta. Si no se quieren dar cuenta, cada uno tiene derecho a ser engañado de la manera que le resulte más cómoda. Pero la verdad es esa. Es un gobierno que está girando hacia, en toda la línea además, en su política, en toda la línea. ¿Sabes cuántas veces anunció el presidente Fernández la reforma judicial? Esta semana iba a ser la semana pasada, pero se demoró. Una semana corta. Gabriel Morini es un periodista, usted lo conoce, colega suyo. Sí, sí, trabajamos juntos, claro. Bueno, Gabriel Morini es un buen periodista, un tipo sensato. Sí. Yo nunca lo escuché decir barbaridades. Mm. Se puede acertar, puede equivocarse como cualquier otro colega suyo o animador. Bueno, Gabriel Morini contabilizó que fueron 9 veces las veces que el presidente anunció la reforma judicial. Mm. Todo es un gobierno... Esta semana debería llegar la reforma judicial y debería llegar el impuesto a los ricos, ¿no? Estaba previsto para el 17. Horacio Verbisky, que casi como el vocero del bloque del Frente de Todos, lo anunció Horacio Verbisky, así que... El 14 era. El 14. Mañana. Mañana. Explicó por qué era el día de la Revolución Francesa. Claro. Había una mención hasta personalísima al autor del proyecto. Sí, mañana es 14, che. O sea, de mañana estaría entrando en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas. No me ilusiona. Bueno, pero estamos con el calendario como los presos. Yo tengo la sensación de que ese proyecto, no, lo digo sinceramente, pero como lo dije al principio, ¿qué? No puedo sostener. No va a caminar, decís vos. Ojalá me equivoque. Mira, yo tengo una información que quizás sea un poquito más, incluso más inquietante que la que vos estás dando. Pero le quiero decir algo. Sí. El presidente estuvo muy atento a aquellas personas que le criticaron esa escena, ¿no? Del domingo. Del jueves. Según sostuvo él en privado, me cuentan a mí. Sí. Esa era una forma de, por eso, el elogio desmedido o no a Horacio Rodríguez Larreta. Era una forma de distinguir entre, para decir una manera, zanjar una grieta y ponerlo del otro lado de la grieta a Macri. Sí, bueno, arrancamos hablando de eso. De todo, sí. Y le quiero decir algo, tiene que ver con un compañero de trabajo mío, con quien hacemos el podcast, que dicho sea paso, hoy grabamos el podcast y el tema del podcast va a ser este. Es la gran nota que hizo Alfredo Zayat contando la conducción política del poder económico, donde Alfredo Zayat fundamenta claramente, ¿no? De alguna manera, ese posicionamiento que hace público Alberto Fernández junto a lo que se llama el grupo de los 6, donde está la sociedad rural, la bolsa, la UIA Comercio, los bancos, la Cámara de Comercio y demás. Bien. Y esa nota la comparte en su red social la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, por eso yo hablaba de los dos episodios, los dos tweets de Cristina de ayer, que fueron dos mensajes internos muy potentes. Uno, el de la mulita.
Y otro, el tuit donde recomienda la lectura de la nota de Zayat, donde Zayat plantea lo que ya sabemos, que lo que el gobierno pondera como el capital nacional, en realidad es un capital transnacionalizado que ha hecho de la valorización de la financiera, es decir, de la especulación, su core business, digamos, su principal negocio. Dice algo mucho más simple y mucho más brutal. Sí. Los intereses de esas empresas no están en la Argentina ni en el mercado. Claro, es lo que estábamos diciendo, justamente, que ha hecho de la especulación, valorización financiera, por lo tanto, de la presión contra el tipo de cambio, es decir, de todo lo que es antipopular desde el punto de vista económico, su corazón económico, el sistema que defiende el grupo de los seis es esencialmente antipopular porque requiere de condiciones antipopulares: dólar alto, devaluaciones continuas, fuga libre, financiamiento de la fuga, todo lo que pasó durante el macrismo. Todo lo que pasó durante el macrismo tuvo como principales beneficiarios a las personas representadas el 9 de julio en el acto patrio. ¿Está claro eso? Porque si no está claro eso, estamos mirando otra película. Todo lo que hizo el macrismo fue para beneficiar a las personas que estaban representadas en el acto patrio. Ahora, dicho esto, y eso explica por qué no había nadie que resistió al macrismo, y sí los beneficiarios del macrismo en ese acto. Dicho esto, ¿qué te dicen en el gobierno? Para ponerle un dato a esto, porque vos decías, Alberto Fernández recibió los reclamos. Fenómeno, la pregunta es qué va a hacer con eso. Bueno, la explicación que da es que en realidad eso era un mensaje a los por un lado, sí, esta idea de zanjar la interna del PRO, tremenda pavada, Daniel, en serio, ya somos grandes. Esto de operar en público para el opositor deseado, lo hizo Macri, muchachos, ya lo hizo Macri. Lo hizo Cristina con Macri. Lo hizo Cristina con Macri en la idea de, yo te armo un opositor que después no va a poder ganar las elecciones. Nos fumamos 4 años de Macri. Basta de jugar con esa pavada. En serio, yo no sé de dónde sacaron esa idea. Formen ¿quién es el partido? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Formen un partido, ganen las elecciones. Sí, fue y ganó las elecciones. Claro. Y fue y ganó las elecciones con la ayuda de un sector del peronismo. Porque esta idea de que el peronismo no colaboró con... No, el peronismo colaboró con Macri para que Macri fuese presidente. Obvio. Entonces, terminó con la pavada de que... Quizás alguien está pensando en una fórmula sellagrietas, andás a ver. No, pero terminó con la pavada de que los gobiernos diseñan una oposición a medida y eso es un mecanismo exitoso de poder. No existe eso. Y yo entiendo ¿No será exitoso quizá para los intereses suyos, doctor Murano, pero hay quien está pensando que para los intereses de él. Ah, claro, son exitosos. Puede ser exitoso, ¿por qué no? Obvio, para el punto fijo, bueno, digamos, para el poder real. A ver, hay muchas personas que están hoy cercanas al presidente Alberto Fernández, sí, que no se disgustan con una idea de, abro comillas, alternancia, cierro comillas, y que esa alternancia la encabece Horacio, ¿eh? No se disgustan para nada, ¿eh? No, bueno, hay... Más que no se disgustan, hasta te diría que... Hay muchos que están pensando en eso. Bueno. No me haga dar nombres. La fórmula ya está armada, Daniel. Lo que pasa es que ya estaríamos jugando muy a flecha. Yo no me la juego tanto como para decir la fórmula a esta altura del partido. Porque como decía el Coco Basile, como... ¿Cómo vas a parar el equipo? Mirá, el equipo. No, la fórmula paro, no, pero sí la paso, ¿eh? Están imaginando, pero no importa. Yo, a lo que voy a decir lo siguiente, Daniel, y concluyo con esto, porque sé que tenemos una nota dentro de un poquito, pero por lo menos de mi parte concluyo con esta idea. Entiendo que la pretensión es poner una grieta en la oposición, distinguir entre halcones y palomas, polarizar con Macri, porque en definitiva Macri es tan revulsivo para buena parte de la Argentina, un tipo que perdió en primera vuelta. O sea, siendo presidente y no pudo ir a su reelección por primera vez en la historia, es muy revulsivo, claramente, tiene muchas chances de ser exitosa cualquier opción electoral contra Macri, por lo menos son los números que tiene hoy. Ese diseño puede ser. En realidad, lo que explicaba el gobierno es que la imagen, la foto, era una foto hacia afuera, es decir, porque la foto se completa con los 23 gobernadores de fondo. Es el poder económico, el líder formal de la CGT, el líder de la CGT, digamos, ¿no? De un sector de los trabajadores, y los 23 gobernadores, o 24 provincias, 23 gobernadores, apoyando al gobierno. Esa es la imagen que se supone que es una foto que puede ayudar en algo que para el gobierno evidentemente es muy importante, que es la negociación de la deuda. El gran
paso que dio Macri en su vida política lo dio a partir de un hecho judicial. Macri accede. Donde hubo muchos donde que colaboraron con él. Exactamente. Exactamente. Muchos que colaboraron con él. Sí, hubo muchos. Y después, insisto, no solamente colaboraron en el momento en que se destituyó a Ibarra, que, sí, claro. Sino también colaboraron en la confección de un esquema electoral en la ciudad de Buenos Aires. No, lo dijeron. Que dividió el voto. A mí me lo dijeron en una reunión. A ver, ¿qué te dijeron? Lo eligieron a Macri como rival. Ah, bueno, claro. En el 2007 lo eligieron a Macri como rival. Eligieron dividir al peronismo y eligieron a Macri como rival. Yo pero no sé. Ya es historia. Más o menos es historia. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque yo veo que se está repitiendo esa historia de la elección de Macri como rival. Ahora están eligiendo a Rodríguez Larreta. No, lo están eligiendo como candidato a Rodríguez Larreta, no como opositor. Son cosas distintas. Bueno, para mí lo están eligiendo, lo están formando casi a Rodríguez Larreta como el candidato. No sabemos de qué fuerza política todavía, porque la vida te da sorpresas. A este ritmo, a este ritmo no habría que descartar nada, porque ya los elogios del Albert a Horacio. Ah, no lo comentamos el viernes porque tuviste una diligencia el amigo Horacio. Comentamos el amigo Marcelo. Héctor no me deja mentir. No me deja mentir es buenísimo. Está el audio ahí de Héctor no me deja mentir. Héctor no me deja mentir ahí. Esto ahí. Buenísimo. Pero vamos ahí sumando, ¿viste? Está mi amigo Marcelo. Le vamos a preguntar a Juan. Ahí está. Están buscando. Están buscando. Me avisan cuando lo tienen, por favor, gracias. Pero seguimos sumando hits. Silvio, ¿no? Soler y Juan Lipi. Tenemos mi amigo Marcelo. Héctor no me deja mentir. Y ahora sumamos mi amigo Horacio. Gracias, Marcelo. Bueno, pero volvamos a ese punto. A propósito. Sí. A propósito, les quiero decir. Sí. Caminar próximamente a las 9 de la mañana con usted. Sí. 10 minutos nada más, ¿eh? Falta poco, faltan 15 minutos. 15 minutos. Vamos a tener una entrevista donde vamos a estar hablando de... Vamos a estar hablando de un tema de casi no se habla. Mirá vos. El tema servicios públicos. Ah, claro, muy importante. En zona sur, provincia de Buenos Aires. Muy importante. O casualmente, porque... Los votos que hicieron a el Albert, presidente, no están en la Comuna 14 y la Comuna 15, que parece que son los que definen todo, ¿no? La gran diferencia se hizo en la provincia de Buenos Aires. Están fundamentalmente en la tercera sección electoral, llamémoslo, en la zona más poblada, populosa, industrial... ¿No? Pero en la comuna 14 y 15 está el hotel, por ejemplo, donde pasó esto que vos preguntabas recién, lo de Héctor no me deja mentir. Mira, escucha. En aquel momento, la verdad que me puse del lado de los periodistas. ¿Y qué me costó a mí? Que terminaron diciendo que era un hombre de Clarín. A Héctor, que está ahí en primera fila, Héctor no me deja mentir. Desde que renuncié nunca más lo vi a Héctor hasta hace poquito. Bueno, esto pasó en un hotel, esto me parece que fue. En el Malva, un lugar muy lindo el Malva. Bueno, igual, eso es Comuna 14, ¿no? Malva. Pero qué desatento, Héctor, ¿no? ¿Por qué desatento? Es desatento. Bueno, no lo recibió en todos estos años, qué desatento. No.